acá nos sentimos paparazzi con Gaby porque estamos todos a pura foto, a puro autógrafo. Se viene el Mundial de Futsal Down de Perú y estamos acá con el entrenador Emanuel para que nos cuente un poco cómo se vienen preparando, cómo es que nace esta selección uruguaya. Bueno, muy buenos días a todos. Esta selección uruguaya nace a través de equipos deportivos que trabajan con chicos con síndrome de Down. Y bueno, a través de esas escuelas, asociaciones y clubes deportivos nos juntamos para formar la selección uruguaya, la cual lo que viene a hacer la selección es profesionalizar el deporte en chicos con síndrome de Down. ¿Y cuántos chicos están participando de esta selección en este momento? En un principio tuvimos una preselección donde hubieron 19 chicos y quedaron seleccionados 12 para viajar al Mundial. ¿Cómo es el entrenamiento que hacen? ¿Es en grupo? Ahora que están de cara al Mundial, ¿es más avanzado, más intenso? Sí, el entrenamiento porque es el Mundial de Futsal, el entrenamiento es muy táctico porque el futsal es así. Entonces, en este último tiempo se está detallando lo que es la parte, mucho lo táctico. Entonces se intenta trabajar en grupo, ¿no? ¿Cuánto dura el campeonato? ¿Cuándo viajan? Bueno, el 30 de marzo nos estamos yendo. El campeonato empieza del 1 de abril al 10 de abril. Me comentabas que están en fase también como de adaptación, que acá se están quedando en algunos hoteles, están probando cómo funciona el grupo. Sí, hay que ver que esta es la primera selección uruguaya de toda la historia de Futsal Down, por lo cual tenemos que romper los paradigmas sociales sobre la discapacidad y también las estructuraciones que hay sobre los chicos. Y entonces lo que se intenta es hacer un entrenamiento con hospedaje donde ellos también puedan adaptarse en grupos, también con los profes, kinesiólogos, nutricionistas. Se hace todo ese trabajo. Claro, porque además te juegan contra la emoción, ¿no? Que viajás, que te vas lejos, que todo, que te vas con un equipo, que la familia acompaña, pero desde otro lugar. Agustín, me gustaría conversar contigo. Mírenle la facha a Agustín Abreu. Ya hemos charlado contigo en otras ocasiones. Me gustaría saber cómo te estás preparando, cómo te sentís. ¿Estás contento que te vas al Mundial? Yo soy Agustín Abreu, de 24 años. Yo la firmé. Entrenar para la gente y a personas. Vos ya me dejaste acá tu autógrafo, ya te sacaste la foto conmigo. ¿Te están pidiendo muchos autógrafos? Parece que sí. Porque desde que estábamos esperando para salir al aire, Agustín corría para todos lados para dejar contentos a todos y firmarles a todos los fans. Hago decir que nosotros vamos a ganar a Uruguay, siempre. ¿Siempre? ¿Van a ganar? Siempre, o sí o sí. ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra qué países? Jugar en Perú. ¿Contra quién jugamos? Uruguay, escúchame, Perú. En el grupo A. Grupo A. No, es B. ¿Quién no tocó? Era B, tocó Uruguay, Turquía, Brasil y la Chile. Brasil es difícil, ¿no? Sí, es el último campeón. El último campeón. El último campeón. Y Turquía es el último campeón de Europa. Así que se vienen unos partidos difíciles. No, para mí no. Para mí, mejor vamos a ganar Uruguay y dicho. Uruguay va a ganar. Mirá este equipo que tenemos, Gaby. Mostrá el equipo que tenemos. Están todos acá preparados para irse a jugar. A mí me gustaría preguntarle a Franco. Hoy llegué y me dijo, yo te conozco. ¿De dónde me conoces vos, Franco? Del programa de televisión. ¿Cómo se llama el programa? Desayuno Informare. ¿Y quiénes están en el programa, además de mí? Victoria y Jorge. Me mató porque me dijo Jorge. Lo amo. Jorge. Dijo Jorge, me dijo, vos estás con Victoria y Jorge, ¿no? Ay, mi amor, tranquilo. Bueno, así que falta poquito para que este plantel se vaya rumbo a Lima a jugar el Mundial. Se viene tremendos partidos, tremendo desafío para esta selección. Ustedes nos irán contando cómo les va. ¿Cuántos partidos tienen o cuántos partidos están previstos por ahora? Sí, en principio son los tres partidos de grupos y ahí según lo clasifican los dos primeros para los cuartos de finales. Buenísimo. ¿Cuánta gente sale de Uruguay, además de los chicos, de los 12 chicos que van? Y unos 14, 15 padres y después gentes allegadas a lo que son las asociaciones, los clubes, para acompañar, yo creo que alrededor de 40 personas seguramente. ¿Van a estar en Montevideo Shopping firmando autógrafos, sacándose fotos estos días o solamente por la mañana de hoy? No, hoy solamente por la mañana de hoy, pero les invitamos a todos los que quieran venir al shopping. Va a estar la exposición ahí de los chicos, que está, la verdad que Montevideo Shopping se ha portado re bien. Es uno de nuestros sponsors y
los que quieran venir a visitar la galería de fotos y conocer a los chicos. Y también se puede colaborar con esta causa tan linda. Nosotros nos vamos a quedar por acá por la vuelta y en un ratito volvemos con más novedades sobre este tema. Ahí pueden saludar a todos los chicos, a sus amigos, a todos que los están mirando la tele. ¡Cami! Nos vemos después. ¿Sí? ¡Cami, metete un grito Uruguay nomás! Bueno, ¿hacemos un Uruguay nomás? Sí. Dale, dale. ¡Uno, dos, tres! ¡Uruguay! ¡Uruguay! Así se grita, bien ahí. Qué maravilla, Me encanta. Qué lindo. Qué Uruguay nomás metiendo, ¿eh? No, además 100% de actitud, viste, que por ahora a Turquía, Brasil, no vamos a ganar. Así te quiero. No importa si Uruguay. Divino, me encanta. Bueno, les cuento.